Amigos, 10 grandes ganaderías en las cuales estamos ya invitando allá a las cercanías de corrales.com, las cuadrillas de jinetes, así que Luisito Medina y su escuadrón mexense urge su presencia allá en corrales, y a los señores ganaderos, a la vez que a los representantes de... Transmito, Chaneque y Meño, de a tres en tres nos vamos a ir, y sirve de que damos paso y damos... Señor de guerra, dice en la salida, lo tiene de esa manera. Lo hizo volar ante el mito de Minatitlán. Lo nuevo, nuevo del imperio. De plomo, así me lo acaba de confirmar. Es así, ¿verdad, compadre? Y sí, un saludo y un agradecimiento mucho. No saben cómo se han planeado, se abrió la puerta. Y ahí está la magia del futuro. Un toro que salió. Cuando le responde la pajola, yo de la tierra, mira la salida, y lo tiene llevándolo de esa manera. Le perdió, se le escondió la cabeza. De los cinco partidos, estamos hablando de la fuera y el quinto santo mar. Los antropologistas de la fuera de la tierra, nos visita aquí en San Juan, en el mundo, siempre a la libertad, no de presencia, y de entendimiento de la gente. Y en este momento de oración, que es tan importante para que el jinete se mantenga de pie, es muy necesario de repente estar por segundos de rodillas. Por su silencio, gracias mil, comenzamos en este momento. Señor Dios y Padre mío, hoy de nuevo en este ruedo dirijo a ti mi mirada y mi rezo es para ti. Me ha dado gloria y fracasos y enseñanzas al vivir. Aplaudido en el suelo, es mi gusto. Y yo escogí. Hoy en casa mi familia, orando, ruegan a ti. Nos des fortaleza y clase, y a ese grupo de vaqueros lo deje sobrevivir. De tu mano han de lograrlo. ¡Qué gran amigo eres tú! Protección total me has dado. Por mí y por el mundo entero, has derramado tu sangre hasta morir en la cruz. Un calvario ya me espera. Repas y fuerza bruta. Enfrentaré este viacrucis valiente y con mente astuta. Retar la muerte es mi oficio. Lo haré mientras yo viva.
Seré un guerrero incansable, lucharé por hoy y siempre para que en casa no falte el pan para mi familia. Amén. Véngale el aplauso, ahí le viene, es el Escuadrón Jalisciense. Bueno, vamos, señores. Y en sus lomos el Billy de Tala, y para ello yo ya le requiero a mi banda favorita, la ATL, coloque ese sonecillo que suene y que huela a buen jaripeo, que suene a sones. Nuevos también los de generación, amigos que patrullan la ciudad. Hay cuatro letras que se deben respetar, es una cita de su vida y libertad. Todos la traen el chaleco. Camarógrafos que se han dado cita el día de hoy. ¡Ahí va! Videofilmaciones, analiza un mundo de jaripeo cuando usted ve a través de esta cámara. Es como estar en vivo. Los chicos que vienen desde Nochistlán, Zacatecas, si lo dije bien, compadre. Lo trae cansado y no lo quiere soltar. Cuidado, cuidado, que sí, la situación está bastante peligrosa. Hay que hacer por él. Está en malas condiciones el jinete. Hay que apoyarlo, queridos amigos. Cada semana
porque no puedo, porque sí, señora, dice la salida, se le da solo mi cuerpo, lo de manera se forma escurridiza. Con el número 6 es el Maruchan de los nuevos guerreros y esta Gruyense, ahí está, señoras y señores, con ese aplauso enorme. Pónganle el aplauso bonito, señoras y señores. El aplauso y la Diana de nuevo, mi banda. No me hace extraño y esta canción de tu vida. Desgraciadamente se me canso de hacer nada. Entonces sigo llamando yo tu mano. Y el cielo que le ofrece en sus tiendas vaqueras Cuauhtémoc 53A en Autlán, Jalisco, Juárez 200A y en Lagunilla Revolución 229, cintos piteados, botas, camisas y por supuesto Don Chavo, vibración y campo. Pasta de dientes, para el cafecito, para las galletas, algo extra. Y el público, sí, le va a aplaudir. Wingo de Santa Lucía. Y no solamente lo ha pedido el señor ganadero, el por de Dios que el dinero no nace. Así suena la AT, esto duele para Supremo. Ojalá, sámonos por ahí. Y los sones. Saludos. Y dice, la salida lo tiene la participante, ya lo decíamos, solo reparos con la loma. Si no te ves la cintura, te lo va a llevar, sí. Reemplazo, carta que no reclamó premio, obviamente tiene reemplazo. Le voy a pedir, a ver, conejero, sácame una carta, por favor. ¿No compraste tú? De casualidad, no vaya a ser que te la saque.